Bueno, el video se cortó y he tenido que empezar a hacer otra vez la otra parte. Vamos a sacar lo que son los plátanos. Bueno, mi gente, a mí no, Margara. Bueno, mi gente, aquí estamos de regreso. El video se cortó. Le puse el dedo equivocado y se me cortó el video. Así que aquí tengo los plátanos maduros y los vamos a rellenar. Okay, vamos a llevarlo, están calientes. Vamos a coger por aquí, vamos a llevarlos a la bandeja de dos en dos. Los vamos a abrir y los vamos a rellenar de carne de pollo. Okay. Rellenar. Con mucho cuidado que no le de, llegue el cuchillo hasta el fondo. Ustedes los abren. Y los rellenan. Vamos a poner esto también. Y los rellenamos. Ustedes lo pueden hacer con carne molida, lo pueden hacer con pollo como lo estoy haciendo yo, pechuga, okay. Con la carne que ustedes prefieran, con lo que a ustedes les guste, okay. Vamos a ponerle el pollo. Esta es pechuga. Pechuga desmenuzada. Pónganle lo más que ustedes puedan. Aquí. Okay. Y llenamos por aquí. Y ahora le vamos a ponerle, vamos a ponerle unos pimentitos morrones por aquí. Ustedes se los ponen al terminar, pero yo se los quiero poner ahora para ponerle el queso por encima y gratinarlos, ¿ok? Vamos a llevarlo al horno por espacio de quizá media hora o menos hasta que el queso gratine, ¿ok? Vamos a llevarlo hasta que el queso gratine. Así que vamos a llevar, vamos a ponerle ahora los quesos. Vamos a ponerle los quesos por arriba. Y lo llevamos al horno. Nietos revueltos por ahí. Bueno, vamos a ponerle el siguiente queso. Y ahora sí que va para el horno. Póngale todo el queso que ustedes gusten. Todo el queso que ustedes gusten. ¿Ok? Bueno, vamos al horno y regresamos.
pausita. Bueno, aquí regresamos, aquí están listos las canoitas. Así que vamos a servir, yo tengo arroz blanco, vamos a servir ahora. Ya regreso, voy a servir. ¿Dónde los zapatos? Voy a servir. Por aquí. Y vamos. Un poquito de... Vamos a servir por aquí. La caruita. Vamos a buscar algo para poder ayudarme. Está que el queso, Ave María, miren, miren esto, cómo sale el queso. Qué rico. Bueno, por aquí está mi arrocito con habichuela y mi canoita. Así que espero que les guste el video. Espero que se suscriban a mi canal y que me regalen un like. Así que los veo en mi próximo video. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.